empresa des d'una perspectiva molt àmplia, o sigui, no només crear empreses, sinó també intentar transmetre actituds emprenedores en el que seria, doncs, fonamentalment a la FUAP Formació, o sigui, les quatre escoles que la proposen, i també el que seria la resta de la UAB, però sempre amb empreses que en principi no són d'un clar top o caràcter tecnològic. Bé, això seria una mica els objectius del CIEU, llavors assessorem persones també que volen crear empreses, assessorem el seu pla d'empresa, fem cursos de formació, per tal com deia anteriorment, doncs una mica incentivar aquest esperit emprenedor i treballar-lo una miqueta més. I a part tenim dos premis anualment. Un premi és a la idea emprenedora, que llavors es basa en idees o plans d'empresa que presenten els estudiants, i llavors doncs donem uns premis per aquesta idea o pla d'empresa. Llavors l'altre premi, que és el que avui, té a veure amb la persona emprenedora. Llavors el que hem fet és seleccionar a través de les mateixes quatre escoles i també de la resta de la UAB aquelles persones que pensem que d'una manera o d'una altra doncs demostren actituds emprenedores. Amb això el que vull dir és que potser no només és persones que han creat l'empresa, sinó que també persones que estan en procés de crear l'empresa o persones que tenen darrere un projecte emprenedor. O sigui, una mica s'ha passat de parlar de creació d'empreses, emprenedoria, amb la finalitat d'ampliar una miqueta més el que és el terme aquest d'emprenedor. Bé, llavors, abans de passar a presentar-vos les persones que estaran avui amb nosaltres, m'agradaria explicar una miqueta l'estructura de l'acte. Després d'aquesta breu introducció, la Maria Llopera com a directora d'estudis de l'EUTBH, doncs ens farà un breu parlament més a nivell institucional, però la Maria també forma part del CIEU, o sigui que diguéssim que hi haurà bastant viatge cap al que seria doncs, l'emprenedoria. Després, i agraïm Rafa Serra, doncs, la seva presència avui amb nosaltres, ens explicarà doncs, una mica la seva història. El Rafa, bueno, després potser ja diré alguna cosa més, però nosaltres l'hem qualificat com un emprenedor en sèrie, ha creat diverses empreses, llavors ens explicarà una miqueta doncs, la seva experiència i potser concretarà en algunes d'aquestes empreses. Després deixarem uns minuts per les preguntes, esperem que hi hagi una miqueta de debat i posteriorment passarem a l'entrega de premis. Tenim cinc categories, llavors cadascun dels premiats o premiades tindrà uns 3-4 minuts per presentar el que és la seva empresa o el seu projecte. Després donarem els premis, els reconeixements i acabarem amb unes breus paraules una mica per poder sintetitzar l'acte i també veure doncs, quines són aquelles idees o aquells missatges claus que hem pogut doncs, extreure de la venda. Bé, doncs, també agrair-vos a tots i a totes que estigueu aquí, tant els professors i les professores doncs, que han incentivat, que han motivat que vingueu, com i vosaltres que esteu aquí. I bé, doncs passarem a la Maria Noguera com a directora de l'Estudis de l'EUTBH, que ens donarà unes paraules des d'aquella institució. Gràcies, primer de tot, al nostre emprenedor i als emprenedors no? que veiem, sobretot perquè han deixat moltes activitats per ser avui i poder explicar la seva experiència. Gràcies a tots els que esteu aquí, gràcies David. Realment, jo segur que tinc un desviatge cap a la part emprenedora, més que des d'un punt de vista institucional, perquè com sabem aquests premis són a nivell de tota la FUAP, de les tres escoles, l'Escola de Turisme i Direcció Hotelera, l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral, l'Escola d'Arxivística i d'altres
de la resta de la UAB. Jo sí que vull fer esment que aquest és un projecte que realment en el seu moment va ser un projecte innovador, va ser un projecte que es va crear des d'aquesta mateixa taula, en David, amb el director que en aquell moment hi havia aquí, ja el 2008, fa uns quants anys d'això, es va començar a creure que s'havia de començar a incentivar i a fomentar les actituds emprenedores ja des de l'àmbit universitari i, com veieu, ja des dels primers cursos. És a dir, ara ho comentàvem, és a dir, és necessari que aquestes actituds emprenedores i el coneixement d'aquestes actituds emprenedores no es donin quan ja estem per entrar en el mercat laboral, sinó que veiem realment quines són les nostres capacitats i ens formem i millorem aquestes capacitats ja des d'un bon principi. Jo crec que d'això us podran parlar molts dels premiats, perquè alguns d'ells jo crec que aquestes actituds emprenedores ja se'ls hi veien des de que van entrar a la universitat. Per tant, jo crec que és una cosa que s'ha de tenir en compte i jo crec necessari que això ho veiem ja des dels primers cursos. Òbviament, des del Centre d'Iniciatives Emprenedores només volem donar suport a això, a tota aquesta creativitat, a totes aquestes actituds i fomentar-les. Jo crec que des de l'àmbit acadèmic podem ajudar a fer sorgir aquestes actituds emprenedores, millorar-les, donar-los forma, però en definitiva jo crec que això està en cada un de nosaltres. Per tant, bàsicament l'esperit que té aquest centre és informar, assessorar i formar, ja us dic, si això és possible, perquè jo sempre he posat en dubte que realment les actituds emprenedores es puguin ensenyar. Però jo crec que suposo que els hi podem donar una mica de forma. No? Suposo que molts de vosaltres heu llegit, i si no us insto o escoltat consells de diferents emprenedors exitosos de què és el que els hi ha portat, i ara jo crec que en Rafa Serra ens podrà donar uns exemples, què els hi ha portat a que la seva empresa doncs, avui dia sigui el que és i què els ha motivat a emprendre. No? Per tant, en aquesta línia doncs, volem que tots aquests emprenedors ens donin de primera mà, us donin de primera mà, doncs, totes aquestes fórmules màgiques que ja us dic ara que no existeixen, i ara us diran, com sempre, no? és treball, és dedicació, tots sempre, i jo crec que evidentment és una part fonamental, però evidentment les ganes, la motivació, el creure en les pròpies capacitats és una part molt i molt fonamental. No? Per tant, jo senzillament vull posar sobre la taula algunes idees que espero que després vosaltres doncs, acabeu verbalitzant en aquests emprenedors, ja sigui el que tenim a la taula o ja sigui els que els hi donarem el premi. Espero que us pregunteu per què van emprendre realment. Sempre es diu que els emprenedors són persones que tenen una aversió al risc molt més baixa que la resta de persones. És això cert? Vull dir, vaig deixant una sèrie d'idees. Realment no tenen mai por al fracàs aquests emprenedors? O realment en tenen tanta però superen aquestes pors? No sé com va, que ens ho expliquin una mica. Una mica esperem que també ens posin aquesta idea de dir: esteu asseguts a les aules, m'ha de venir una idea emprenedora, he de veure una oportunitat, l'he de buscar aquesta oportunitat o l'he de crear? És a dir, a vegades veus una necessitat i dius, ostres, jo puc cobrir-la, o dius, per què no creo la necessitat? Vull dir, jo crec que poden haver multitud de preguntes i, evidentment, infinites respostes, i jo crec que en els diferents àmbits en els que aquest acte es veurà, perquè el fet que sigui transversal de totes les escoles i de la universitat, veurem que no s'emprèn igual a tots els àmbits, i no vull allargar més, us he tirat el guant, que es diu, i espero que l'agafeu i que sigui un debat actiu, proactiu, i que pregunteu coses que realment us puguin interessar. Per tant, bé.
benvinguts. Espero que aquest acte realment sigui profitós i crec que una universitat ha de ser més que assistir a unes classes. Crec que aquests actes i el fet que aquestes persones ens dediquin el seu temps és una aportació que realment heu de saber valorar i espero que en aquest sentit doncs, estiguem tan atents com sigui possible, sobretot donant la magnitud de gent que estem aquí i que siguem el més respectuosos possible amb aquest acte. Gràcies. Moltes gràcies, Maria. Ja us havia avançat, el Rafa és un emprenedor en sèrie, o sigui, el que vol dir és que ha creat moltes empreses, o diverses empreses, llavors ens explicarà una mica la història general, la seva història emprenedora, destacar temps d'oci i grupi. Ah sí, perdoneu, lo hacemos medio en español también, ¿verdad? Sí. No. Sí, vamos cambiando. Bien, pues como decía, pues Rafa Serna es un serial entrepreneur, cosa que quiere decir que él pues ha creado pues, bastantes empresas a lo largo de su trayectoria profesional y algunas de las que ha creado serían, por ejemplo, Temps d'Oci y Grupi, entre otras. Son empresas de éxito que están funcionando en lo que sería, pues, podríamos denominar sector turístico o también lo que sería pues, redes sociales, ¿no? Entonces él nos puede transmitir un poco lo que son sus ideas fundamentales, sobre todo de este acto, que siempre cualquier acto en el cual pues, hay una tarima, ¿no? Una tarima, una mesa, esto marca como una cierta distancia. Intentemos que no sea así, o sea, realmente, María os comentaba, estemos atentos, es una gran oportunidad de escuchar a emprendedores que ya tienen cierta trayectoria y otros que no tienen tanta, pero que también pues, están en el mundo este del emprendimiento, de la creación de empresas. Entonces, os animaríamos a que hubiera un poco de debate, ¿no? A que pudiéramos pues, participar de una forma ordenada, ¿no? Pero que realmente pues sea un acto, en la medida de lo posible, interactivo, para que realmente os vayáis pues, con aquellos mensajes, aquel contenido, aquel conocimiento pues, que se espera de un acto de estas características que no tiene que ver nada con una clase de... Bien, entonces, sin más dilación, agradecer de nuevo a Rafa Serra, de hecho, y lo volveré a decir, él hoy tenía que estar en Madrid y cambió un viaje, una reunión para poder estar aquí con nosotros, entonces pues agradecerte que hayas venido y seguro que vamos a disfrutar mucho de todo esto. Muy bien, si vols nos pondremos aquí delante y así estarás más cómoda. Bon dia, bon dia a tots. Gràcies a David i a Maria per la invitació. Lo de Madrid, que és la part que va un poc de fer aquesta presentació, però ja està aquí. Lo primero, bueno, agradeceros también por la oportunidad, porque al final yo pienso que todos estamos en continuo el tema de enseñar o no enseñar, o qué tema de hacer, porque aprendemos cada día, ¿no? Por tanto, para mí es un lujo pues, poder hablar con una generación que ya es 20 años de distancia la mía y luego pues, tener un feedback vuestro pues, que os pueda explicar o pensar, ¿no? Antes, os quería hacer una previa de temas que ha hablado un poco María, del concepto de emprender, no emprender, ¿no? Sabéis que somos un país que hemos tenido fama de tener poco espíritu emprendedor, sobre todo los últimos, desde hace 10 años ha cambiado un poquito. Pero antes la gente, pues el estudiante medio, pues quería ser funcionario o trabajar en los grandes empresas, la Caixa, Iberdrola, etcétera, etcétera, ¿no? Era un poco la seguridad. También se ha de decir que los padres incentivaban esto, ¿no? Lo cual era una cadena que creaba un malestar si hacías algo que estuviera fuera de este eje, ¿no? Ahora el panorama ha cambiado bastante y yo más, no me gustaría utilizar la palabra consejo, sí que haré un poco de lenguaje gestal y os diré un poco mis pensamientos o mis experiencias, ¿no? Lo primero que os diría es cuando alguien quiere emprender un proyecto o quiere ser emprendedor, ¿por qué quiere serlo? ¿Por qué quiere montar una empresa? No todo el mundo ha de, digamos,
de que salga el Bill Gates, ¿no? O igual el Bill Gates no es un hombre de éxito, no lo sabemos, ¿no? Pero quiero decir que cada persona sabe plantear sus propios retos, ¿no? Es decir, os pongo ejemplos, ¿no? Una persona puede montar un proyecto empresarial para ser autónoma y trabajar por su cuenta. Una persona lo puede hacer porque quiere ganar dinero. Otra persona lo quiere hacer para montar un macroproyecto y venderlo, y su objetivo es venderlo. Otra persona lo puede hacer por ego, para hacerse un poco chulín. Mira, pues yo tengo una empresa y tal, y soy emprendedor, ¿no? Soy empresario, ¿no? Así que motivos hay muchos, ¿no? Entonces, la primera pregunta que yo me haría es ¿por qué queréis hacer esto, no? Porque me gusta mucho una cosa. Pero esta pregunta, que parece una tontería, para mí es básica, ¿no? Porque al final es el resto de vuestra vida, ¿no? Desde las 8 horas que dedicamos, entre comillas, al mundo empresarial o al mundo de emprendeduría, es vuestro tiempo, es vuestra vida, ¿no? Entonces, esta pregunta es básica, ¿no? Esta pregunta la alineo con la de vuestros socios. Si yo tengo 3 socios, uno quiere hacerse multimillonario en un año y el otro solo quiere hacer un autoempleo, tendremos un problema a la segunda semana, porque el objetivo será distinto, ¿no? Entonces, es muy importante que haya comunicación entre los socios y que los objetivos sean similares, ¿no? Yo en un momento la empresa puede haber una separación más adelante, pero al menos a priori que la idea o el objetivo inicial sea el mismo, ¿no? Para mí estas dos cosas que no hablan mucho los libros de emprendeduría son importantes. Repito, objetivos y objetivos alineados de las personas que escogen el proyecto, ¿no? Luego viene una segunda parte que también es muy divertida, que cuando alguien de vosotros, pues, que sí, a ver los estudios madre que viene, oye, pues monto esto con un amigo, tal y cual. Entonces, normalmente, en el 96% de los casos, todos los amigos os dirán, ostras, fantástico, oye, qué buena idea es eso. Mejor idea que había habido nunca, seguro que te va súper bien y tal, ¿no? Eso es lo peor que os puede pasar, ¿no? Porque el amigo lo que tiene que hacer es ponerte pegas, ¿no? Pues si todo al final tú te lo acabas creyendo, ¿no? Entonces hay como una formalidad educativa que queda bien decir que te va a ir bien, pero al final es lo peor, insisto, ¿no? Yo prefiero un amigo más crítico, ostras, Rafa, ya te lo has pensado bien esto. Y has montado un restaurante con 2 mesas y 3 cocineros, ¿te va a funcionar? Pues, ¿no? Entonces, la lógica no la aplicamos, ¿eh? Las amistades siempre, oh, qué bien, súper buena idea, no sé, no, nada, error, ¿no? Nada es buena idea y nada es súper bien, ¿no? Porque al final todos sabéis que el 92% de las empresas de España no pasan del tercer año. Hay NIFs que se crean para hacer sociedades que son ficticias, podemos hablar de un 80% aproximadamente, ¿no? Fijaros, un 80% que pasen de 3 años, que no significa que no cierren al 4º año o que ganen dinero, pero que aguanten 3 años, solo pasan el 80%, ¿no? Entonces, lo normal es que nos vaya mal, ¿vale? Por lo tanto, lo primero es ser hipótesis realistas, ¿no? Entonces, los amigos muy fijafijú, pero luego ellos, pues, se irán a trabajar a otro sitio y el proyecto lo vais a llevar vosotros, ¿no? Este punto también es importante. Y luego vendría una cosa que va ligado con este punto, que es las hipótesis negativas, ¿no? Bueno, pues yo tengo un proyecto, tengo unos ahorros, voy a pedir un crédito al banco y me marco un pequeño plan de empresa y lo proyecto, pues, a un año vista, ¿no? Entonces, yo lo que pienso que es muy importante, o me lo he aplicado en mi propia persona, es que en el tiempo que tú vas a llegar adelante el proyecto, no dudes del proyecto. Luego, si te equivocas, equivócate en el punto 10, cuando acabes a bajar el día 31 de diciembre, ¿no? Pero no estés cada mes pensando si tiro adelante, tiro atrás, a me enviar un currículum y un amigo me ha dicho que podía trabajar aquí, porque entonces no haces bien ni una cosa ni la otra, ¿no? Entonces, si lo tienes claro, dispara, y dispara hasta el tiempo que te marques, ¿no? Y, insisto, pensando en la hipótesis negativa, ¿no? Entonces, que si llego al punto 10, llego al año y realmente me ha salido rana y me he gastado tal dinero, tendré que devolver el crédito, tendré que buscar un trabajo fuera, un trabajo medio de mercado me estarán pagando tanto, el crédito tendré que devolver tanto, ¿lo podré soportar? Sí, pues adelante. ¿No lo podré soportar? Bueno, pues plantároslo, ¿no? Pero este riesgo, evidentemente, es implícito en cualquier proyecto y yo pienso que pensar en las hipótesis negativas es importante, porque al final, en el 80% de los casos, se producen, ¿no? Intentarlo ver lo todo positivo, pues está muy bien, pero al final hay que pensar en esta parte de la película. Y sobre todo, esto es un caso que yo he visto mucho en amigos y compañeros, pues que entran 2 socios, empiezan con un proyecto y uno por las noches está enviando currículum, ¿no? Y claro, el otro está focalizado, súper contento y emocionado, y el otro al final está esperando que le llamen y que le digan, oye, tienes trabajo, ¿no? Entonces, si os marcáis un timing, respetarlo y tirarlo todo, ¿no? Oye, si no ha funcionado, no ha funcionado, pero al menos durante aquel tiempo hacerlo así, ¿no? Y bueno, luego hay un punto de sentido común. Te he dicho un ejemplo en plan rápido que os comentaba. Si monto un restaurante con 2 mesas, contrato 3 cocineros y que doble los turnos de mediodía y de noche, aquel negocio no va a funcionar nunca. Yo puedo ser un super crack, el restaurante va a tope,
viene todo la gente, la tengo en lista de espera, pero es que no me da dinero, es imposible que dé dinero, ¿no? Entonces, imaginaros un poco las hipótesis de lo que pensáis que pueda pasar y si razonablemente, o tiene sentido, ya puramente por números, ¿no? Porque a veces hacemos o pensamos proyectos que ni esto funciona, ¿no? Entonces, pues no tiene mucha lógica, ¿no? Y bueno, y luego, bueno, una cosa que evidentemente me disturba bastante ese sentido común, que si esto no lo hacéis con ilusión, no sirve para nada, ¿no? Pero para mí el principal motor de la vida es la ilusión, ¿no? Es una cosa que te gusta y te apetece, te puede funcionar mal, pero la experiencia es la que te quedas, ¿no? Y ahora, bueno, os explicaré un proyecto caso, he estado en varios, os pongo uno muy rápido que nos pasó hace 4 o 5 años, que era un proyecto en Guinea Ecuatorial, en un país que es complicado, y estuvimos pues, un año y medio, 2 años, pues con 3 socios, y yo sabía que las probabilidades de éxito igual eran de un 2%, pero me apetecía hacerlo, porque no conocía el país, es un país que no te dan visados, me apetecía conocer el gobierno de aquel país, cómo funcionaban, era un plan estratégico de turismo dentro del país, y lo hicimos, ¿no? El tema está ahí en una carpeta en el Ministerio de Turismo, igual se quedará los 25 próximos años allá, pero el año y medio este mi saldo ha sido positivo. He perdido dinero, porque he perdido dinero con tiempo y tal, pero bueno, me ha gustado, es un proyecto de éxito, para mí sí. ¿He perdido dinero? Sí, también. ¿Hay una empresa? No. Pero bueno, el año y medio este pues no le he pasado bien, ¿no? Esto también es importante, ¿no? Entonces, Jesús decía lo del factor ilusión, en la hipótesis negativa, yo me lo podía permitir, compaginado con otros trabajos, pues lo quise hacer y lo hice, ¿no? Esto es un poco el balance que comentábamos antes, ¿no? Entonces, bueno, básicamente los negocios en los que estoy son de intermediación, agentes de viajes, una red social para singles, tenemos un tour operador en la zona de Centro África, en Camerún. Tenemos una empresa de turismo médico que recibe clientes internacionales que vienen a operarse a Barcelona. El proyecto este de Guinea que no funcionó. Una plataforma que tenemos de agentes de viajes como representación de tour operadores internacionales que trabajan aquí. Y algunas otras cosas más, ¿no? Yo lo que quería un poco de lo que os explicaba antes, pues con un ejemplo breve y fácil que aquí es... Quizás es lo más divertido, yo creo que os pude encajar más directamente con vuestra filosofía, que es el tema de Groupit, ¿no? Groupit empieza pues, cuando yo estaba en este lado de la mesa, ¿no? Es decir, cuando haciendo fiestas universitarias con los amigos, ¿no? Y cuando nos las dejaban hacer en las sedes universitarias, tenían mucho más valor, ¿no? A ver, esto ya no se puede hacer, pero antes lo hacíamos aquí, ¿no? En los propios locales, ¿no? Y bueno, pues cuando acabamos la universidad, con uno de los chicos que montaba la Telecogresa, que es la más reconocida, mi socio actual de Groupit, pues. Dejamos de hacer las fiestas porque, bueno, seguimos haciendo las fiestas, pero hace los 30 años pues, la gente no nos venía. Porque, bueno, pues, la gente se barajaba, unos empezaban a tener hijos, se iban a trabajar fuera, y bueno, aquel grupo, aquella masa social, no veían prácticas de redes sociales, desapareció, ¿no? Entonces montamos Groupit, ¿no? Groupit, ¿qué era? Pues era un proyecto que lo que quería era hacer actividades sociales para gente pues, que era así, que no. Los amigos con novias que casados no hacen caso. Vamos a buscar a los que son más activos, que son los que no tienen novia, ¿no? Y empezamos con el single. Era el año 2004 o así. Acordaros que en aquel momento prácticamente las redes sociales no existían. Y es un proyecto, pensad lo que hemos dicho al principio, ¿no? Era un proyecto que empiezan 11 amigos, un número complicado de a priori, pero bueno, empezamos 11 amigos y tiramos adelante esto, ¿no? Desde 2004 o 2008 perdíamos dinero constantemente cada mes, las actividades no iba a casi nadie, al final tienes que llamar a los amigos para que te lo llenen, ¿no? Hay una fiesta en tal sitio, hacemos una cena para no sé qué, hacemos una serie de fin de semana, bueno, perdíamos dinero cada año, ¿no? De los 11 socios, hablo 3 años, ¿eh? Que son 3 años, perdiendo dinero no es fácil, ¿no? De los 11 socios, y hicimos 2 ampliaciones de capital, en la primera pues fuimos yo y mi socio actual, y la segunda, pues también los dos. Los que decís, oye, para, eso está muy bien, pero bueno. Aquello del amigo que dice, fija, fijo, pero bueno, pues con dinero se también está, ¿no? Bueno, nadie lo puso, evidentemente, ¿no? Entonces, en el 2007, hacemos una cosa que ahora os parecerá poco innovadora, pero en aquel momento lo era. Cogimos un software americano que se llamaba Ning, que era para que lo que entendáis es como una plataforma, como un Facebook, hecho, ¿no? Para una red social. Ponías tu perfil, ponías las actividades, tenías un chat para hablar con la gente y luego había unos foros y unos grupos temáticos, ¿no? Bueno, pues aquello, nosotros teníamos una base de datos de 3.000 personas cuando trabajábamos antes de la red social y en Barcelona en un año pues la multiplicamos por 5, ¿no? Aquello se hizo mucho, muy viral, las navegaciones eran de 20 minutos, 22 minutos por persona, imaginaros, hoy sería impensable, ¿no?
y bueno, imaginaos como un propio Facebook especializado para sismos, ¿no? Abrimos entonces una URL en todas las ciudades de España y el proyecto se convirtió en un proyecto pues, que era de 3 años perdiendo dinero, pues muy local, muy manual, muy de mailings, de teléfonos, de relaciones públicas y tal, a un proyecto pues ya basado en la red. Entonces, ¿qué es? Y que, ¿no? Pues ahora organizamos pues viajes y actividades para ¿no? desde hace 10 años. Fijaros que lo que también vemos de los proyectos, ¿no? Hay que ser flexible con un proyecto, ¿no? Porque nunca acaba pasando lo que tú piensas que pasará, simplemente tenerlo claro, ¿no? En el 95% de los casos, ¿no? Ahora, mientras avanzas, pues has de saber pues un poco ser flexible y maniobrar, ¿no? ¿Quién era nuestro target, ¿no? ¿Por qué los singles, ¿no? Nosotros en aquel momento no lo pensábamos tanto. En España, eso es de 2015, hay 4,5 millones de personas que viven solas y luego ahora se calcula que hay lo que sería un single, unos 8 millones, casi 9 millones de personas, en crecimientos de un 10, un 15% anuales, ¿no? Por tanto, el taxi era buenísimo, es un segmento de mercado que tiene tiempo libre y tiene ganas de promocionarse, de hacer actividades, ¿no? Por tanto, en ese sentido, pues lo hicimos bien, ¿no? Nosotros... Cuando empezamos el negocio, acordaos que os dijo que implementamos esta página de Granin, era como una página de Facebook. De repente, pues de tener 3.000 personas, en un año pasamos pues, a 15.000. Pensar que ahora estamos jugando con una base de datos de casi 600.000 personas en 6 años, que era súper viral. 600.000 personas de una base de singles, fijaros que es casi un 15% del mercado español, que es muchísimo, ¿no? La mediana edad es elevada para vosotros. ¿Por qué, no? Pues lo podéis preguntar, ¿no? Nosotros, por ejemplo, dentro de la página tenemos una aplicación que es como Tinder. ¿Por qué lo utiliza la gente más mayor, no? Pues bueno, pues en la franja de edad de los 20 a los 30, la mayoría pues estáis estudiando, hago un deporte por las tardes, los amigos del colegio con los veo, actividad social sin parar, ¿no? Y a partir de los 30 empieza un segundo ciclo, que más que menos pues en pareja, alguno hace una familia, tiene niños, esto a veces se rompe o no se rompe, como no hago la pareja y no tengo niños, y entonces pues mi red social cambia, ¿no? Entonces pues soy un potencial cliente de una actividad desconocida, ¿no? La mayoría mujeres, la mujer normalmente es más activa socialmente, es menos vergonzosa, el hombre le cuesta más en la actividad solo, pues la mujer le cuesta menos, las actividades culturales pueden ser un 70%, cuando vamos a la discoteca a partir de las 3 de la mañana, es el único momento de intervalo que hay más hombres, ¿no? Es la única excepción. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Pues teníamos la experiencia de Barcelona, creamos una red social en las ciudades de España que tenían más de, no sé si eran 20.000 o 30.000 o 40.000 personas, ¿no? Entonces había un mínimo de volumen de gente. Y montamos redes sociales para todas las actividades, ¿no? Entonces, en cada ciudad, tú ponías, proponer tu propia actividad. Este punto es muy importante, que no lo he saltado antes, ¿eh? Nuestra red social no solo organizaba actividades para singles, sino que nosotros dejábamos que el single fuera protagonista en esta plataforma. Es decir, yo quería montar una salida en bicicleta por Cacerola el sábado por la mañana, y yo como single la podía proponer, y la empresa me autorizaba, me daba lo que y tal, ¿no? Eso es lo que seguramente fue la decisión, que parece un poco absurda, porque al final nos hacíamos la competencia con nuestro propio cliente, pero es la que nos dio dimensión, ¿no? Si nosotros no hubiéramos dejado a nuestro cliente participar y crear su propia actividad, seguramente nuestra base de datos ahora sería de 60.000 personas o 70.000 o 80.000, ¿no? Eso lo especulo. Entonces, el saber abrir este grifo y concentrarnos en las actividades de valor, en las actividades grandes, pues hizo que la gente navegara o viniera mucho en nuestra página, ¿no? Bueno, esos son un poco los datos actuales. Tenemos 400.000 personas, usuarios dados de alta. Significa gente que ha puesto su perfil con nombre y apellidos, pues la edad que tiene, una foto y todo, un profile como si fuera el de Facebook. Ahora estamos sobre unos 500.000 usuarios que son activos. Hay gente que no se da de alta en la base de datos, pero se apunta a un viaje nuestro, se apunta a una actividad nuestra, porque lo ve desde fuera de la pantalla y no se mete dentro. 30.000 en Facebook y luego en las diferentes plataformas que tenemos, pues el tráfico de gente, ¿no? Fijaros una cosa, en el mundo pre-internet sería imposible, con la estructura pequeña que teníamos y era una micropyme, y cómo la red nos ha permitido pues escalarlo de una manera espectacular, ¿no? En
Entonces, aquí hay otra cosa que a mí me gusta explicaros, porque es, que también es muy interesante. Fijaros que nosotros tenemos 3 años de que perdemos dinero. El tercer año creamos esta red social, que funciona mucho, que es muy viral. Abrimos todas las URLs en todas las páginas, en todos los puntos de España. Pero bueno, no hay negocio, lo que tenemos es mucha gente, ¿no? Eso es lo típico. Pues, tengo un proyecto que tiene tanto tráfico. Bueno, al final, ¿qué, no? ¿Y de dónde sacas el dinero, no? Pues nosotros en el 2008, pues bueno, cuando teníamos la gente, que hicimos, observamos un poco la red y veíamos qué pasaba. Y un chico pues proponía, oye, ¿por qué no quedamos los miércoles por la tarde a tomar un café, no? A tomar una cerveza al salir del trabajo. Pues entonces, ¿qué hicimos? Pues llamamos un día a un restaurante, un bar, y como, oye, si nosotros te enviamos 200 personas cada miércoles, ¿nos das un porcentaje de la barra? Bueno, y así empezamos a organizar las actividades, ¿no? Fijaros que copiamos lo que hacía la propia red, porque la propia red salía uno que decía, va, ¿por qué no quedamos en un bar para quedar? ¿O por qué no hacemos una cena, no? Entonces, ¿qué hacemos? Nos concentramos en las actividades que tenían más valor, que eran más difíciles de organizar. Si organizo una cena para 80 personas y llamo al restaurante y no me conocen, pues me agradezco, oye, pues pagan un depósito, porque si no vienen los 80 al sábado tengo un problema yo, ¿no? Entonces, bueno, nos focalizamos, nos concentramos en las actividades más mayoritarias y las pequeñas las hacía nuestro público paralelamente, ¿no? Entonces, nosotros hasta el 2010, los ingresos nuestros eran un 70% de actividades, los márgenes de que nos dan de comisión las discotecas, los bares y las cenas, pues si el menú era 15 euros, pues lo vendíamos a 20, ¿no? Este era nuestro negocio y el otro 30% era lo que nos pagaba Google por el tráfico de las páginas, pues cedíamos los espacios, ellos ponían su publicidad y nos pagaban. En aquella época era bastante, ¿no? Esto hablo del 2010. Ahora, para que entendáis el cambio, lo que decíamos antes, ¿no? El cambio de modelo de negocio, ¿no? Yo tengo una cosa que no funciona, tengo una red social que tengo mucha gente, pero tampoco tengo negocio. Se me ocurre el negocio y las actividades porque el público ya lo tengo. Y en el 2010, evidentemente por paralelismos con nuestras otras empresas, pues empezamos con los viajes, ¿no? A día de hoy, el 2017, ya os he dicho, 70% actividades, 30% publicidad. Ahora estamos en 75% viajes, fijaros qué cambio ha hecho la empresa. Actividades es un 20% y publicidad un 5%, ¿no? Si nosotros nos hubiéramos cerrado en el tema de actividades, pues sí, las actividades, pues a la empresa no se hubiera dimensionado de la manera que lo ha hecho, ¿no? Tanto en aquel momento fuimos flexibles, vimos esta oportunidad y tiramos adelante con el tema de los viajes. Aquí explicamos un poco las categorías de viajes que tenemos, y números de las tipologías de viajes, ¿no? Nosotros diferenciamos 3 grandes grupos de viajes. Uno sería el super social, que digo yo, que serían los cruceros, los fines de semana y estancias pues, en España. El segundo sería las rutas por Europa y el tercero los transcontinentales, ¿no? ¿Por qué lo diferenciamos? Porque el super social, el hombre que se ha separado y quiere conocer no sé qué y arreglar el país, pues bueno, esto normalmente es al crucero, ¿no? Porque es donde va la gente, pues quiere pues, con más movilidad, hay más ganas de buscar pareja, ¿no? Una persona que se quiere ir a Vietnam y que tiene 58 años, no quiere viajar sola, cuando quiere viajar solo, y prefiere ir con un grupo de gente que viaje solo que ir con un tour operador clásico y encontrarse 5 parejas y desaparecer la persona rara, ¿no? También es un single. Fijaros que el focus es el mismo, pero la etiqueta es distinta, ¿no? Entonces nosotros lo que intentamos es que a este público de aquí darle actividades sociales, un animador, hacerle un speed dating, una fiesta el primer día, una fiesta el segundo, y a este lo tratamos de otra manera. Esta persona no quiere que el primer día le pongas un speed dating para conocer el del lado del otro, ¿no? Quiere ir a Vietnam, quiere compartir con otra gente. La finalidad de cada uno en el interior de su cerebro, pues evidentemente la sabe cada uno, ¿no? A todo el mundo tenemos claro que le gusta, el 80% de la población activa le gustaría tener una pareja. Empieza a haber un segmento de mercado que no quiere pareja, pero la mayoría sí que quiere. Sí que tengo un 10% de posibilidades que me pase aquí y ya me gusta, pero no es mi objetivo, ¿no? Aquí seguramente sea un 80%, ¿no? Por tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es un poco adaptar el producto a las necesidades. Aquí, bueno, son números de lo que movimos en 2015, entre los clubes de Europa, la larga distancia y los fines de semana. Este año estamos hablando de unas 8.000 personas, que es un volumen importante entre todas, anuales. Aquí os pongo un ejemplo tipo de un precio medio de una larga distancia que puede ser 2.500, 3.000 euros. Europa puede estar entre los 1.000 y los 1.500. Los cruceros están sobre los 1.000, 1.500. Luego otro subsegmento que nos nace a partir de esto, ¿no? Pues serían los monoparentales, los singles con hijos, ¿no? Es muy habitual que de repente pues, una pareja que se ha separado
y el hombre o la mujer pues no sabe cómo estructurar sus vacaciones, ¿no? Y aquí un poco pues haces un doble ataque social, ¿no? Porque los niños se lo pasan bien con los niños y los padres pues mira, aprovechan y uno igual está ligando con la madre del lado, ¿no? Así, ¿no? Es una contradicción y esto nos funciona súper bien, ¿no? Tenemos una nueva área, una nueva línea de mercado que serían los programas. Luego la parte más cultural, que pasaría un poco como la larga distancia, que es como más suave, más light, no es tan social, pero que cubre una necesidad de compañía, pues de no querer viajar solo, etc., ¿no? Los fines de semana, que podemos saber que quedan sociales. Y las actividades, nosotros estamos operando, acordaros que os he dicho que confiamos, solo hacemos actividades de gran volumen, pues cenas grandes, fiestas grandes, un afterwork de 300 personas, y nos concentramos en las cuatro ciudades que nos funcionaban más, ¿no? Barcelona, Madrid, Valencia, que eran las que tenían más población en España, y luego hicimos un testing internacional en Milán, porque Milán tenía muchas similitudes con Barcelona, hace 5 o 6 años. Milán, la experiencia es muy divertida, porque también la entenderéis, fijaros que nosotros el modelo de negocio ya lo teníamos, ¿no? Pero nos vamos a una ciudad nueva que es Milán, no tenemos a nadie, y entonces, os puedo decir los números para que lo entendáis, nosotros compramos publicidad en Facebook, con 15.000 euros conseguimos 4.000 personas en 3 semanas. No sé si me explico, ¿eh? Nosotros con campañas de publicidad de Facebook para buscar segmento single, con 15.000 euros conseguimos 4.000 personas. Acordaros de lo que decía en Barcelona, ¿no? En la etapa de crisis éramos 3.000 durante 3 años. Cuando montamos la plataforma NIM, crecimos a 15.000 en un año, entonces ya lo sabíamos que había público, ¿no? Pues aquí lo que hicimos es acelerar el proceso. Pues invertimos un dinero y al cabo de un año lo teníamos multiplicado, ¿no? Esta sería la manera de escalar este producto a nivel internacional, ¿no? Ir a buscar tráfico, pues en este caso, sin ningún sitio. A Madrid, hoy por hoy, es lo que funciona más. Pensar que tenemos programa de actividades cada semana del año, desde el miércoles hasta el domingo, y estamos moviendo aproximadamente pues, unas 6.000 personas al mes. Entre cenas, afterworks, discotecas, y otros, ¿no? Fijaros que ahora, ¿por qué nos va muy bien esto, no? Igual el negocio de actividades es más reducido, es más pequeño, pues nosotros a través de las actividades captamos un público que luego lo pasamos a los viajes, ¿no? Una captación de público en la red de un viaje puede ser una media de 80 euros y a este, entre comillas, lo cogemos gratuidamente, ¿no? Por eso, esta bipolaridad de la empresa, aunque las actividades solo sean un 20% de los ingresos, para nosotros es muy importante porque nos generan un tráfico de calidad hacia los viajes que nos da más mal, ¿no? Aquí, bueno, son datos de Barcelona, también muy parecidos. Valencia, que es más pequeño, Milán, que es más pequeño. Bueno, estos somos yo y mi socio, y el equipo nuestro. Y esto era una presentación que nos llamó una multinacional americana, que es la que tiene, conocéis un poco el tema, la que tiene Tinder, que tiene Meety, que tiene Happen, ¿no? Que ha comprado todas estas redes de dating, y nos hicieron una propuesta de compra. Es una pequeña presentación de la sociedad. En este caso, lo que hablábamos al principio, a mí no me vende. Es como toda la vida, no vendo la casa, si no te das millones de euros, pero vendes todo, ¿no? Entonces, nosotros, mi idea no era vender, mi socio le vamos a tantear para ver un poco cómo está el mercado. Vamos con ellos, un par de conversaciones y aquí lo dejamos, ¿no? No tengo reloj, no sé cómo vamos de tiempo, pero me imagino que me he cumplido un poco lo que tocaba. ¿Vale? Entonces, ahora, si os parece, y a mí me es más distraído, pues si me queréis hacer alguna pregunta, comentarios sobre el ejemplo este, sobre la filosofía de la emprendeduría, lo que queráis, que esté vosotros. Sí, bueno, es muy buena pregunta. Entonces, yo os diría, ese es un debate interno que tenemos en la empresa, ¿no? Al final, como todo en la vida, es un tema de focus, de tiempo, de capacidad y de manos, ¿no? Nosotros pensamos que ahora, a día de hoy, yo no os lo he explicado en detalle, pero acordaros que yo tenía utilizado un software que era americano, que era una empresa que está al lado de San Francisco, y esta gente mañana puede cerrar, también la empresa iba detrás de ellos, ¿no? Nosotros desde hace 4 años montamos el software propio, la plataforma ya es nuestra, y ahora es cuando tendría sentido poderlo escalar internacionalmente, porque yo voy, llamo a un señor de Portugal o de donde sea, le pongo la plataforma, le digo lo que tiene que invertir para generar tráfico y el modelo de negocio ya lo tengo testeado, ¿no? Entonces, bueno, ese sería un tema. Entonces aquí estamos dentro de las capacidades humanas, ¿no? Ha sido un tema de tiempo y de pereza, ¿no? De no llegar a todas partes, ¿no?
De hecho, este año uno de los proyectos que tenemos es coger una especie de director de expansión internacional para que se dedique a esto, ¿no? Lo que sí que es cierto es que la IA no puede estar en todas partes, entonces o haces una cosa bien, pero hacer 12 cosas bien, o eres bastante Superman, no sé si, ¿no? Entonces es un tema de capacidad y de tiempo, nada más. ¿Esto lo contemplaba? Nos plantamos los dos, ¿no? Entonces yo pienso que sí, sería hacer valorar la diferencia de una cosa y de la otra, ¿no? Y seguramente el modelo franquiciado te daría más velocidad y el modelo propio, por un tema puramente financiero, sería más lento y sería más, tendría más propio, ¿no? Pero estamos armando los dos. Sí, Rafa, parece que os salvaron un poco las redes sociales, ¿no? Totalmente. ¿Tú sabías, sospechabas de la eclosión de las redes sociales cuando empezaste? No, no, nos salvaron totalmente. La empresa estaba muerta, porque el modelo de negocio, de una manera manual, era muy difícil de tirar adelante, ¿no? Entonces yo, curiosamente, la red esta, que se llama NING, era un foro, en el turismo, que en esas cosas vamos bastante por delante, ¿no? Y se veía que era un foro de gente del sector turístico. Que no me acuerdo cómo se llama Twitch, no sé qué, ahora yo no sé si existe, ¿eh? Porque esta plataforma ha tenido problemas de echar a la gente. Entre profesores lo teníamos. Esto existía, esto era el año 2006, 2007. Entonces yo me di alta en esta red y pensé, ostras, porque yo, insisto, ahora sé todo muy fácil, pero en el 2006 el Facebook tenía un 3% de la población activa en España, ¿no? No existía casi, ¿no? Y estas redes eran, empezaban, ¿no? Entonces yo, de ver la utilidad desde un punto de vista profesional, como del sector turístico, pensé, ostras, lo podríamos aplicar aquí, ¿no? Y fue esto, fue la casualidad, ¿eh? Evidentemente, y si no llega a ser por esto, ya no estaría explicando esto en estos momentos. La gente estará muerta ya casi, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más, pero yo tenía la pregunta de por qué Pau y tú seguisteis cuando... Sí, ¿no? 3 años sin comer, sin... Sí, a ver, lo he dramatizado un poco. No, la empresa evidentemente perdió dinero, pero fijaros que os he dicho yo, ¿no? Pero el análisis de las hipótesis negativas, ¿no? Sí que es cierto que si yo en aquella situación hubiera tenido 3 niños en la familia y solo me hubiera dedicado a esto, pues igual no hubiera llegado al 3er año, es evidente, ¿no? Yo en aquel momento compaginaba con otros mis proyectos, que ya me estaba en marcha y funcionaba, y Pau trabajaba en Alemania en una consultoría, ¿no? Entonces, yo era un socio más activo, digamos que nos lo podíamos permitir entre comillas. Todo y así, a nadie le gusta perder dinero, ¿no? De hecho, un ejemplo que me hace mucha gracia, nosotros teníamos un equipo pequeño, éramos 3 personas en aquel momento, estaban más preocupadas 3 personas que nosotros, ¿no? Porque nos tenían ganas de razas, que esto va fatal, bueno, pero es igual, que ahora no mires el día de hoy. Mira, ya hablaremos de este tema en diciembre, ¿no? Y evidentemente, como comentabas antes, pues el cambio de chip de utilizar las redes sociales, lo que hizo cambiar. Muy bien, muchas gracias. Historia también, y después pasaremos a los conocimientos. En primer lugar, por la categoría de turismo, la persona ganadora es Neus Ascarré, por el proyecto Casa Rural Cancaná, de Lleida. Esta casa es una casa que viene de los antepasados y podemos decir que afortunadamente pues heredó mi madre. Desde pequeña siempre había tenido un sueño, un anhelo, una ilusión, pues que era tener una casa rural. Era como una cosa increíble. Estudié turismo y seguí ahí este anhelo, esta ilusión. Afortunadamente, pues ya llegó y ahí está. Llegó con mucho esfuerzo, también se tiene que decir, mucho esfuerzo pues, de todo tipo, económico, porque fueron más de 2 años de obras. Es un esfuerzo económico muy, muy grande. También físico, porque yo estaba trabajando en otro sitio, me tenía que combinar las horas,
ir de l'hotel a la casa. Y bueno, era un cansancio físico muy fuerte y también mucho estrés. Y también psíquico porque llevar la casa con dos mujeres no fue fácil. Teníamos que enfrentar los trabajadores, los agrarios. Bueno, creo que estoy viendo la casa, estoy en medio. Y tampoco fue fácil, ¿no? Porque siempre si hay un hombre es distinto, pero dos mujeres. Era una lucha diaria. Pero bueno, todo fue muy bien. También queríamos conservar la esencia de la casa y que tampoco fue fácil porque la estructura interna nos hacía tirar toda entera y hacerla por la cola de dentro, nosotros lo queríamos, porque la esencia de la casa era lo que queríamos recordar y tener ahí muy presente. No pudimos pedir ninguna subvención, ninguna ayuda. La hicimos como queríamos nosotros y ahora realmente lo agradecemos porque la gente se va muy contenta y dicen que es una casa con muchos detalles, una casa muy acogedora y realmente pues esto vale la pena. Cancaná tiene 6 habitaciones, tiene una capacidad aproximada de para 14 personas, tiene un jardín exterior, un patio, tiene 3 salas de estar. Y bueno, actualmente tiene muchas familias y grupos de amigos, pero nos hemos dado cuenta también que con el tiempo nos pide mucho una sala para retiros, para conversiones, para yoga, para venir a empresas. Y ahora Cancaná pues, se encuentra inicialmente en su primera fase, estamos construyendo una sala y esperemos que sea un éxito. Se llama Bordatura y estará situada en el bazar de la casa. Bueno, solamente para terminar quería dar gracias a mi familia, gracias a mi hermano y a mi madre, porque sin ellos este sueño no hubiera sido posible. También a mis amigos que ahí están y animaros a todos a que si tenéis un sueño, una ilusión, que luchéis por ello, porque realmente no es nada fácil, pero claro, es maravilloso. Gracias. Y el plan B era emprender, buscar mi camino.
Entonces, de golpe, se me ocurrió que había incluso un plan C, que era el mejor de todos. Es decir, oye, ¿por qué no creces en el mundo de la hotelería y encima emprendes? Así que fui a por eso. Pero fui a por eso desde este momento, desde el momento en que estaba en esta sala, me acuerdo. Ya lo visualizé. No sabía qué iba a hacer exactamente, pero sabía que iba a hacer algo conmigo, con mi persona, con mi corazón. Entonces, a raíz de los conocimientos que son así un poco científicos y en el mundo de la restauración, la hotelería, eventos, etcétera, etcétera, pues ideé una empresa que era pues un poco la totalidad de mis conocimientos. Entonces, además de eso, evidentemente pensé que podía tener salida. Poco a poco se fueron, como en el caso de Rafa, se fueron resolviendo, ¿no? Se fueron, como a Rafa le apareció en las redes sociales, a mí me apareció un nicho de mercado que está en crecimiento y cada vez parece más grande. ¿Cuál es? El sector de la alimentación saludable, la cocina consciente o la salud. Todos hemos visto, bueno, los más veteranos vimos el tema del calcio, compraban calcio de pequeños, luego vino la vitamina C, ahora pues, estamos atravesando el tema de la lactosa, del gluten, y todo parece muy caótico. Es una información muy científica, muy pesada, pero poco a poco la vamos haciendo nuestra. Y cada vez vamos avanzando más y tomando más conciencia de lo que hace nuestro cuerpo y la alimentación. Entonces ahí es donde yo apliqué, hice un restaurante de cocina saludable, básicamente. Pero claro, yo quiero ser el mejor restaurante de cocina saludable del mundo. Entonces, tiene que tener unas bases, tiene que tener unos fundamentos muy importantes, muy sólidos. Eso además lo tenía. ¿Por qué? Porque conocía algo con respecto a la química, que era el pH, que yo había experimentado mucho en cuanto a pH en el agua. Conocía el agua, conocía cómo resolver los problemas en el agua y sabía perfectamente que todo dependía del pH en el agua. Con el tiempo y siguiendo trabajando en mi plan A, crecer en el mundo de la hotelería, desde la cafetería de aquí abajo, los eventos extras, gratis en el restaurante de ese cocinero que me permite trabajar, las prácticas que me permitía la escuela, me apuntaba a todas. ¿Por qué? Porque yo lo que quería era crecer. Y no importaba el dinero. No importaba si me pagaban, no importaba si tenía que limpiar, porque yo estaba creciendo, porque yo estaba persiguiendo mi sueño. El dinero va a llegar. El dinero va a llegar igual que lo inventamos, llegará. Y incluso serán bitcoins o vete a saber lo que será en el futuro. Lo importante es eso. Entonces, con el tiempo y en Londres llegaron a mí unas ideas, unos conocimientos que hablaban del pH, cómo influía en el cuerpo humano en función de lo que tú comías. Entonces yo dije, pues mira, evidentemente, como el agua. Si el pH es muy importante en el agua, somos agua como dice en su libro, somos el 70% agua. Evidentemente el pH va a ser muy importante en nuestro organismo. Empecé a formarme en ese tema, empecé a indagar, empecé a desarrollar el concepto paralelamente, buscando la salida de montar un restaurante basado en el pH, donde te permitía dar una cocina equilibrada y muy saludable. ¿Vale? Esos son los fundamentos de raíz, el pH. Evidentemente, luego va a salir el calcio, la vitamina C, los aminoácidos, los carbohidratos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hoy en día, en la actualidad, hay mucha diversidad, se está cociendo algo, están los restaurantes vegetarianos, están los restaurantes veganos, están los ecológicos, están los macrobióticos, sobre todo los ayurvedas, que vienen desde hace muchos años y ahora parece que la gente empieza a tener un poquito más de interés. Están los restaurantes sin gluten también, en mucho auge. Y hay algo que se está cocinando, pero no hay algo que nos esté arropando. Entonces, ahí es donde yo apunto. Vamos a agruparlo todo y vamos a ofrecer lo que realmente importa, que sea saludable, un restaurante que sea saludable. Entonces, esta idea es aplicable a sectores que están un poquito con falta de ser reforzados, como por ejemplo el bar.
¿Por qué no? El Barça, todos los cortemos. Tú vas al Barça, los jugadores no se sabe lo que comen y tal, pero ¿qué referente toman? ¿Qué nutrición comen los equipos deportivos de los jugadores del Barça? ¿Qué es lo que hacen realmente? No se sabe y cada uno hace lo que quiere y se les ve más en restaurantes famosos y relacionándolos con copas y etcétera, que en una línea de alimentación que potencia el rendimiento físico, ¿vale? Podría decir el Barça, podría decir cualquier tipo de grupo deportivo. Otro nicho, clínicas, hospitales, etcétera. Tú vas al hospital, tú vas a la clínica y te encuentras muchas veces un bocadillo mal hecho industrial, un fumo industrial y todo es industrial. Y dices, ¿cómo me voy a curar aquí? ¿O cómo se va a curar aquí? ¿Sabes? Te da la sensación de estar en un sitio donde te vas a enfermar más o donde se respira esa enfermedad. Lo que no voy a querer mirarse es salud. Es decir, no, aquí la gente se cura. ¿Vale? Entonces la alimentación es muy importante, nosotros somos responsables porque estamos en el sector, ponemos un plato en la mesa. Yo me hice responsable y he encontrado este nicho de mercado que ahora estoy desarrollando. En la actualidad tengo un restaurante en Barcelona. Ahora hace 2 años que comencé con este establecimiento y sigue evolucionando. Y sigo peleando porque llegue a ser pues más o menos la idea que os he transmitido. Entonces, bueno, con mi experiencia solamente me gustaría pues tratar de inspiraros de alguna manera, que conozcáis otra experiencia, otra perspectiva. Y por último deciros que el mundo está muy difícil, ya lo sabemos. No es todo lo que reluce. Las imágenes son imágenes, la vida real es otra. No hay que basarse tampoco en la idea de lo sencillo. Yo os digo personalmente que todo es muy complicado. Rafa nos lo ha dejado bastante claro también, creo. Entonces, hay que limpiar. Hay que fregar suelo. Hay que trabajar, hay que cocinar, hay que servir mesa. Hay que empezar por ahí, aunque sea gratis, porque eso es solo el fundamento, la limpieza. Esos son los fundamentos, el servicio, la cocina. Aunque seamos directores de hotel, tendremos que saber hacer el trabajo para supervisarlo y tendremos para ello que haberlo hecho. Entonces, ahora estamos en un momento que está muy competitivo todo. No basta con tener estudios, no basta con tener trabajo o tener experiencia laboral. Tienes que tener imagen, tienes que tener idiomas, tienes que tener don de gente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no descuidéis ningún aspecto, ¿vale? No porque estéis aquí, que es un buen sitio, es una universidad con una carrera fantástica, creáis que está todo hecho. Hay que ir a limpiar, hay que ir a todas, hay que potenciar los idiomas. Yo me fui al extranjero a aprovechar las oportunidades que ofrece también la universidad en cuanto a estudios en el extranjero. Aquí lo dejo. Y me gusta innovar, etcétera, etcétera. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Algunos a lo mejor dicen, ostras, pues me interesaría conocer un poquito más sobre el restaurante, dónde está, o mirar la web, las redes y tal. Entonces, yo ahora podría poner a repartir tarjetas, pero eso me parece que está muy obsoleto. Entonces, lo que vamos a hacer es otra cosa. Yo voy a pasar una libreta, al que le interese, pone su nombre y su móvil, y entonces por WhatsApp, que es lo que prevalece hoy en día. Ni gastar papel. Además, cuando tú la recibes en tu móvil, si no pierdes el móvil, tu base de datos no sueles a la mierda. Siempre vas a tener la tarjeta encima. Incluso si algún día sale la conversación y quieres representar a un amigo, vas a poder pasarle la tarjeta a un amigo y tú mantener la tuya porque Gracias.
que quería hacer era agradecer a Diego, a la FUAP, a EPSI, sobre todo la oportunidad que me dan de recibir este reconocimiento, la primera vez que ya sabe, voy a intentar no aburriros demasiado porque creo que el foro no sería el mío, ¿no? Pero bueno, voy a intentar explicar un poco en qué consiste APSI, ¿no? APSI nace como una idea de un estudiante de grado de prevención y seguridad integral hace apenas 3 años, entre 3 y 4 años, alrededor del segundo curso. Una idea fundamentalmente, bueno, que viene de mi background ya del mundo de la prevención de riesgo, yo tengo cierta experiencia trabajando en este sector. Pero bueno, el objetivo principal de APSI, que es una app, es mejorar la integración de la prevención y de la cultura preventiva dentro de cualquier organización, o sea, pequeña, mediana o gran empresa. Para los que trabajamos en el mundo de la prevención, los profesionales que hayamos tocado ciertos temas en la prevención de riesgo, sabemos que la integración preventiva y de la cultura preventiva es algo así como el santo grial en el mundo de la prevención, ¿no? Es la panacea, es lo que todo el mundo persigue y es lo que muy pocos conseguimos, ¿no? Y tenemos que seguir dando pasos, buscando, ¿no?, ese santo grial, ¿no? De hecho, sin ir más lejos, el legislador le ha dedicado durante los últimos 25 años muchos esfuerzos a intentar corregir este déficit preventivo, ¿no?, de integración preventiva que sufrimos día a día en todas nuestras organizaciones. Como digo, yo vengo de ese ramo, ¿no?, del ramo de la prevención de riesgos laborales, trabajo en una gran empresa, una multinacional líder en el sector de la automoción, no podemos dejarlo ahí, con una gran plantilla. Y sí que es cierto que ya vengo sufriendo desde hace tiempo, ¿no?, esa idea de que se puede mejorar, ¿no?, que hay una oportunidad de mejora importante y que debemos dar pasos hacia esa mejora. Esto, unido al concepto de nuevas tecnologías y del uso masivo de hoy en día, tanto de nuevas tecnologías como de dispositivos móviles, todo el mundo tenemos un smartphone en el bolsillo, pues hacen que surja, ¿no?, esa idea en mi cabeza, que la haya madurado durante todo este tiempo, durante el grado, de crear una aplicación móvil, básicamente como objetivo prioritario tenga mejorar esa integración preventiva, hacer llegar nuestro mensaje, el mensaje de los servicios de prevención, del prevencionista, a todos los trabajadores de cualquier compañía. Ya os digo, pequeña, mediana o gran empresa, es perfectamente customizable, ¿no?, para todas las organizaciones. En ese sentido hemos puesto bastante esfuerzo, ¿no?, en poder hacer ese mensaje. Porque hay que recordar que en nuestro caso nuestro target es el 100% de trabajadores de cualquier compañía. Nosotros tenemos que hacer llegar nuestro mensaje al 100% de trabajadores. La prevención no la hacemos los servicios de producción, sino la prevención, podemos decir que es una actitud, ¿no? La tenemos que hacer entre todos, también en nuestras empresas, cuando vosotros trabajéis en cualquier tipo de instalación hotelera o de restauración que esté leyendo. En ese sentido, todos debemos participar de la fiesta de la prevención, mucho así suena muy optimista, pero es así, y así lo consideramos sobre todo los prevencionistas. Conjugando estos dos campos, pues nace APSI como idea, y por eso yo siempre digo que tenemos que alejarnos, aunque parezca mentira, todavía hay muchas empresas instaladas en este sistema, tenemos que alejarnos del tablón de anuncios, del corcho, de la chincheta, de la fotocopia repartida en el área de descanso, en los comedores de las empresas, de ese tipo de comunicación, ¿no? Tenemos que ir más allá. Si queremos llegar al 100% de trabajadores, tenemos que llegar a su bolsillo, donde tienen ese smartphone y donde realmente pueden consultar, interactuar con nosotros y demás, ¿no? Tenemos que cambiar ese modelo de comunicación, y ahí hemos puesto nosotros nuestros esfuerzos, y en ese sentido, a mí por lo menos, la idea me la han comprado dentro de mi compañía y estamos dando pasos hacia ello, ¿no? Importante también, ¿qué podemos conseguir llegando al 100% de trabajadores? Hoy, yo cuento mi experiencia propia de mi compañía. Nuestra compañía, os digo, profesionalmente tenemos una plantilla fija de 4.000 trabajadores. La gran masa en mano de obra de mi compañía son operarios de producción. Estos operarios de producción no tienen acceso a la intranet corporativa, no tienen acceso a un ordenador. Tienen acceso a ese corcho, a esa chincheta, a ese papel distribuido en los comedores. Hoy en día vamos a poder llegar, vamos a poder interactuar con ellos, vamos a poder mejorar en la difusión de nuestro sistema de gestión, en este caso de la prevención de riesgos laborales dentro de la compañía. Vamos a darles voz y voto, vamos a darle la oportunidad de participar de esa fiesta, ¿no?, de la prevención. Van a estar todos invitados. Entiendo que tampoco es un tema como Groupit, es un tema, no va a ser un caramelo para el 100% de la plantilla, y en esto también tenemos que poner nuestros esfuerzos. Tenemos que conseguir mediante mecanismos
que si no se, si no pudiéramos hablar de un consumo viral, una utilización viral de la aplicación, que el máximo de trabajadores se la puedan descargar y acceder a ella, incentivándolos con, en este caso nosotros hemos pensado en hacer una especie de concursos, de juegos, de, para intentar viralizar el uso de la aplicación, ofreciendo premios a los trabajadores y demás. Y la verdad es que la idea no está funcionando mal. Y por ahí también fue involucrar a la parte social, en una empresa como la nuestra tiene mucha prevalencia por los trabajadores, las organizaciones sindicales. Entonces toda la parte social, en todo el proceso de desarrollo de la aplicación antes de ponerla en marcha, han estado permanentemente compartiendo con nosotros todo el proceso de implementación, incluso aportando ideas, para hacerlos partícipes también a ellos de todo el proceso de creación de la aplicación y de su posterior desarrollo. Solo así garantizaremos que el éxito, o sea, al final el éxito de la aplicación, ¿no? Que ellos nos ayuden a publicitarla, y tendrá mucha importancia en qué medida puedan hablar ellos a sus afiliados de las bondades o no de la aplicación. En ese sentido, nosotros también hemos querido implementar, gracias al paradigma Epsilon, un poco a esa forma de pensar que nos aporta Epsi desde el punto de vista multidisciplinar. No solo nos hemos dedicado a prevención de riesgos, sino que hemos implementado también dentro de la aplicación aspectos de seguridad física de nuestros expatriados que tenemos fuera de nuestras fronteras trabajando. ¡Te lo dije! ¡Está puta Quebec! En avisos de alertas de seguridad que hoy en día se han tenido que asimismo, con los visitantes que acuden cada día a las instalaciones, que son bastantes a diario, también les damos la posibilidad de, cuando se registran en el trámite de registro de la visita, puedan descargarse la aplicación en un módulo muy reducido para gestionar, en caso de una eventual emergencia, mucho mejor su evacuación, pero utilizando el rollo, que es la mejor manera para encontrar el recorrido y la salida de emergencia más cercana en cualquier punto de nuestra instalación. Para que entendáis un poco cuál es la bondad un poco de la aplicación, sabiendo que no vamos a solucionar todos los problemas que tenemos dentro de la empresa desde el punto de vista preventivo, pero sí queremos eso, por lo menos ampliar mucho más el scope y el target de nuestro mensaje al final, vamos a conseguir multiplicar por 7, entre 7 y 8, la audiencia potencial que hoy está recibiendo los mensajes que nosotros queremos transmitir, los mensajes corporativos, en tanto en cuanto vaya la prevención de riesgos de seguridad con la nueva aplicación. Inconvenientes también ha habido algunos, y de hecho ahora mismo estamos sufriendo uno porque desgraciadamente ha coincidido con el despliegue a nivel global, a nivel mundial, de una aplicación corporativa, de comunicación corporativa, o más publicitario y demás. Entonces, estamos ahí como en stand-by, esperando nuestro momento, porque no se ha considerado pertinente hacer coincidir a las dos. Pero en cualquier caso, creo que hemos dado los pasos adecuadamente, estamos trabajando bien, y cuando nos toque el pistoletazo de salida, pues yo creo que mejoraremos sustancialmente. Seguramente habrá muchas cosas que mejorar, pero con el tiempo podemos ir puliéndolas. Y por último, simplemente habiendo presentado un poco la idea, animaros a todos a, cuando tengáis una idea que consideréis que es una buena idea y que vale la pena, seguirla. Para mí realmente la experiencia ha sido muy positiva. Fue relativamente fácil vender la idea a la dirección de la compañía y la compraron relativamente rápido. Otra cosa ya veremos cuando la pongamos en marcha los baches que nos vamos a encontrar y lo vamos solucionando. Pero si creéis en algo, a por ello, porque al final las buenas ideas son lo que mueve al mundo. Si nadie tuviera una buena idea, estaríamos todavía cazando horizontes y pintando las paredes. Primero de todo, gracias por venir a
es una zona de hacer algo, que es porque tienes la zona de necesidad, en este caso la necesidad era muy clara, ya que el archivo tiene muy poca estudiante en la sociedad, muy poca, ¿no? Aparte de todo el esfuerzo, de todo el trabajo que se hace, pues realmente no llega a conectar con la sociedad. Si yo ahora os pregunto a vosotros, por ejemplo, ¿cuántos de vosotros sois socios de un, o sea, bueno, no sois socios, usuarios de un archivo? Pues posiblemente el Arced Mauri, que es el director de la ISAIER, y si hay algún alumno de la ISAIER, pero seguro que el resto no. Pero si os pregunto si sois usuarios de una biblioteca, pues seguro que todos lo sois. O si vais actualmente a un museo, pues seguro que también. Pero un archivo, de hecho la gente te preguntaba, ¿y qué haces? ¿No? ¿Eso? O sea, falta muchísima visibilidad. Pero es que además nos encontramos, bueno, desde el ámbito de la profesión, nos encontramos que es curioso que los recursos humanos y los recursos económicos que se dedican a hacer visible el archivo realmente es una décima parte del total. Entonces yo decía, ¿cómo puede ser? Y algo falla. Y bueno, vi la oportunidad de, a través del trabajo de CineMaster, intentar hacer un estudio de una guía de negocio y la visibilidad visible. También tengo que reconocer que tuve un golpe de suerte, que siempre va muy bien, ¿no? Como con las universidades, que ahí. Yo trabajaba en un archivo y vino una directora de la escuela y nos pidió que hiciésemos algo, lo que fuese, alguna actividad, a partir de la documentación que tuviésemos, porque querían celebrar el 50 aniversario de la escuela. Entonces, quisimos que quisiéramos. Entonces, bueno, pues ya pensé, o sea, está, tengo ahí un público, que es el público del mundo académico, un público muy claro. Y nos vino a buscar, lo cual era ya súper sorprendente, ¿no? Y empecé a pensar en hacer productos, un producto mínimo viable. Hacer un producto, ver si funciona pues consolidarlo, si no funciona pues hacer otro, hasta que me cansé así. Y entonces pues empecé a hacer tres talleres que están destinados a alumnos de diferentes niveles. Uno está destinado a lo que sería la escuela de niños de 9 y 12 años, que se titula El archivo a la escuela. Nosotros nos vamos hasta allá, que les hablamos que tengan que venir al archivo, vamos a la escuela y a partir de la misión de mi negocio, que es que sea visible el archivo, pues transmitirle cosas como, por ejemplo, a través de estos que son como pequeños cromos, con fotos y documentos de archivo, bueno, es una reproducción, ¿no? Entonces yo les explico lo que es la historia de San Martín de Provenzales, que este distrito está hecho en este distrito, y entonces luego les esta barra del tiempo, de tal manera que ellos refuerzan por un lado conocimientos que han tenido en el aula, como los números romanos, o los siglos, o el sector primario, secundario, y luego con estos cromos ellos tienen que colocarlos en la barra del tiempo que ellos dibujan. O por ejemplo también, otro valor que intentamos transmitir es que el archivo está dentro de una comunidad, de un territorio, entonces el apego a ese territorio. Entonces, por ejemplo, hay un puzzle, ¿no?, que tiene lo que es el distrito con los barrios y con piezas importantes como la Torre Alba, o la Torre Mapres, o cosas más divertidas como el bici, ¿no?, que es algo que ellos que ven en su día a día y tienen que hacer este puzzle. Y también, otro valor que queremos transmitir es, yo os pregunto, ¿sabéis? Que todos lo saben. ¿Sabéis por qué se llama San Martín de Provenza en este distrito? Y todos saben la ley y la de San Martín, entonces os pido que me la interpreten ellos así de forma rápida. Y luego les digo, bueno, eso es una leyenda, pero nosotros tenemos un documento que se llama un pergamino, es muy chulo, donde aparece por primera vez el nombre de Provenciano. Y aparte les digo que línea está y que se atreven a buscarlo, y es genial, después de una chat de una hora con ellos, le ponen, le gusta, se descubren, ¿no? Entonces les explico la evidencia del documento, lo importante, no podemos explicar, es el testimonio de un hecho, y es así, mientras que la leyenda puede ser o no ser. Entonces, bueno, a través de tres juegos que en realidad son tres, no son estos, pues transmito la visión, que es la visibilidad del archivo, y valores que quiero transmitir para poner de relieve esa importancia. Otro taller, bueno, ese taller que os he comentado, se hizo por primera vez, se ha hecho hace 2 años, el año pasado, y este año lo han vuelto a pedir. Es bueno, pues se va a salir. Este que para mí es el taller experiencia que más me gusta, que más me ha dado, pues no sé por qué, pero no tiene tan buenos resultados. Este es para la disciplina chavales de bachillerato. Y entonces yo me gusta, aquí trabajo solo un fondo documental, el fondo de la Previsión Obrera de San Andreu de Palomar. Una Previsión Obrera es lo que sería una mutualidad, por lo que ahora equivaldría un seguro privado, ¿vale?, para la jubilación. Entonces yo primero que expongo es esta viñeta, ¿no?, que es el rostro, que es un dibujante que dibuja en el país, es muy ácido, me gusta mucho. Y aquí os hay un cierto trajeado, ¿no?, y el señor dice,
los fiéis de vuestra memoria histórica. Nosotros os diremos lo que recordáis, lo que tenéis que recordar. Entonces, bueno, vosotros tenéis que tener un espíritu crítico, queréis saber quién son vuestros suegros o queréis que os lo digan. Pues aquí en el archivo están los documentos, los datos que os podéis extraer, con quién sois vosotros solos. Luego también me gusta mucho, por ejemplo, plantear desde que todos somos hacemos historia, que para mí es algo muy básico, porque bueno, también vengo de historia y es algo que lo tengo muy básico para la gente que lo dice. Y digo, mira, esta foto, que son los primeros señores que cobraron una mutualidad, una pensión, que se pudieron jubilar y que no se pudieron trabajar, sino que cobraron una pensión y que parecen los abuelos de coña que coña de la noche. Esta gente nunca pensó que aquí iba a haber alguien estudiando pues, esta foto, el registro donde se había apuntado ella la pensión, los cupones que habían pagado, de los meses que habían pagado, no lo pensaron, sin embargo ya está. Y por ejemplo, hace un par de años, con la archivo de Tarasa, el mismo comarcal de Tarasa, al movimiento 15M les pidió su documentación, les pidió, bueno, a ver las actas, las reuniones, lo que habéis sacado, las conclusiones que habéis sacado de este movimiento de 15M, que eso para todos os suena. Tiene que estar en alguna parte, no se puede diluir. Es una prueba que muestra cómo la gente está asociando ante la necesidad de que entender algo. Claro, esa documentación que recogió en el archivo de Tarasa es un pendrive. Todo ese papel, hay una gran diferencia, ¿no? Y significa muchos cambios que también se los pongo a los chavales, ¿no? ¿Cómo conservaremos la documentación del futuro? Bueno, aparte también me gusta plantearles aquí, porque son dos actas, son dos documentos de reuniones de actas. Esta asociación se reunía cada 15 días y, bueno, se hacían más actas. Entonces, esta primera acta, no se ve muy bien, pero bueno, esta primera acta está en catalán. Este es el sello de la primera acta. Y es de 1936. Esta otra acta ya está en castellano y sobre el sello de la Generalitat hay un sello que pone arriba España. Claro, tú puedes ver lo que te pone en el documento, pues te está dando otros datos y tú tienes que tener un espíritu, tú tienes que saber sacar qué pasa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues ellos lo saben, bueno, ellos justo están estudiando, están en bachillerato, no hay una guerra civil. Por otra parte, si tú lees el contenido, en la segunda acta habla de que han desaparecido, pues, anteriores el secretario, no sé qué, pero lo explica como por encima, bueno, nosotros sabemos qué ha pasado, ¿no? Y qué ha habido detrás. Entonces es importante saber leer entre líneas. Eso también, pues es otro valor que nosotros desde la archivística queremos transmitir. Y aparte, la rendición de cuentas, la memoria histórica, todo esto, siempre me gusta que los chavales se queden pensando, ¿no? Vayan pensando. Y al final les pongo esta diapositiva, que es primero la primera la misma foto, la gente que vive, los primeros pensionistas que pudieron quedarse en que cobraron esta pensión, ¿no? La mortalidad. Estos son, es gente mayor en la playa bailando en bañador, que sería gente que disfrutaba de una pensión pública, que sería para sus padres, ¿no? Y esto es, ¿qué pasa en un futuro? Bueno, pues que nadie nos diga qué va a pasar. Nosotros tenemos memoria histórica, sabemos qué ha pasado, sabemos de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Todo eso vamos a trabajarlo con los chavales. Y además, es muy bien porque aportan más de lo que tienen, ¿no? Y es que tienen muchas, bueno, cuantas. Y el otro es el taller de los documentales. Y este es el que, bueno, este sí que tiene más alumnos. Este estaba destinado a hacerlo con martillos. Y no sé muy bien por qué, pero empezaron a pedir escuelas con alumnos con necesidades especiales. Y todos los años pues, son dos escuelas distintas. Y este año, el año pasado, por primera vez han pedido dos escuelas que sean de ciclo formativo realmente. En este caso, lo que nosotros jugamos es con las señas, con las herramientas de los archiveros, una guía, un cuadro de clasificación, pues como el martillo, como nuestras herramientas, ¿no? Y con los diferentes espacios, en cada espacio, una lista para que la gente pueda la clase B, si ellos también, normalmente si tienen tipos formativos, algo ideal tienen, y si no, pues lo vamos explicando a medida que voy pasando por, primero, por la sala de consulta, por eso una sala de trabajo, estos son los depósitos, estos serían los depósitos, y entonces a cada día los explicando. También estamos como de test, para que participen y contesten, a ver qué saben de entrada y luego hacemos que hayan aprendido. Y en esta parte lo que más me gusta, bueno, también me gusta mucho, es que cuando estamos en esta fase, la fase
el papel, están jugando, no la están jugando, tal. Pero es que estamos en una era muy diferente, donde la información, o sea, donde los documentos no pueden ser la información. Que la información que está en que está ahí, no sé dónde está. Que la documentación es no tener valid es una asignatura electrónica, ¿no? Y que las administraciones cada vez más tienen que tender hacia eso. ¿Cómo garantizamos que la documentación que tú, firmas electrónicamente y que no la ves, pues es la que es la original? No se va perdiendo con el tiempo. ¿Cómo se conserva eso? Luego también sabemos que, por ejemplo, el pergamino se conserva durante muchísimos años. Lo sabemos, ¿no? Hoy tenemos pergaminos de hace miles de años. Cientos de años. Y el papel, pues depende. Pues el papel periódico pues conserva dura menos. La calidad de escritura tiene más ácido. Pero la, y la documentación, si yo tengo en casa, seguro que no lo conocéis. Disquitos, disquitos de A3 y ya no lo puedes leer porque es que el ordenador no tiene para poder leerlo. ¿No? Y los CDs tienen una durabilidad de 5 o 6 años para cambiar los costos para los humanos. Y también, para generar los problemas, yo digo que por ejemplo, la administración pública, también en el caso de las privadas, es que la administración pública, ¿qué manera fiscalizamos la administración pública? Pues a través de la gestión, a través de la gestión. Todos estos casos que salen ahora bueno, que si el lanzas de no sé qué, que bueno, que siempre esperes la financiación, no sé cuál. Bueno, es que todo lo que sale de la administración, nada está registrado. Toda, a través de un documento. Pues, tú tienes una gestión documental que tiene, eso son pruebas que se van generando. La corrupción se podría, bueno, en ese sentido se estudia, pero bueno, son mecanismos más para fiscalizar la buena práctica. Proyectos, de este tipo de cambios, de frameworks y demás, vemos que no es suficiente.
gente para llegar a la entrada. Muchos quizás no se usa unos canales efectivos para llegar a ellos. Gracias.
Pero también satisfacción. He escuchado
estar enamorados del producto. También, corazón. También que el dinero no era tan importante como parecía. Bueno, Richard ya no nos explicará en otro momento, ¿no? Pero sí, podríamos estar también de acuerdo. He escuchado aprendizaje, entendimiento como un proceso de hacerlo bien, hacerlo no tan bien, caer, levantarse, cada vez con más energía, con más esfuerzo, decíais que el dinero llegará. También he escuchado el golpe de suerte. Parece ser que cada proyecto ha tenido un golpe de suerte. O sea, todos habéis hablado de este golpe de suerte, que yo diría que os lo habéis conocido vosotros. O sea, que las redes sociales en aquel momento os hicieran seguir adelante, pues fue porque las identificasteis, ¿no? No la dejasteis escapar. En el caso de Marta, pues estas personas que aparecieron pues, para en ese momento interesarse, seguramente estabais en el mercado de buscaste, o sea, no os vinieron a buscar, es vosotros. Lo del PH de Richard, esto es pensar bastante también, ¿no? Es estar atento. El ultra emprendimiento de Neus, que es por natura, es un proyecto ultra emprendedor, o sea, se está buscando intentar escalar, ha salido en varias ocasiones como Rafa hablaba de escalar el proyecto yendo hacia Milán, yendo hacia Ucrania. Bien, pues, y el último ha sido aquello de intentémoslo, vayamos adelante. Que yo añadiría, si ponemos los recursos adecuados, la probabilidad que lo consigamos es mínima. Entonces, con estas palabras voy a concluir. No sin agradecer de nuevo a los premiados y premiadas que hayáis venido a esta presentación, también a todos los estudiantes que han sido al acto, los profesores que han incentivado y han propuesto a las personas premiadas. Y también, pues, como no, al equipo del CIEU, a Sebastián Aparicio, que es la persona que lo ha capitaneado y que lo ha llevado adelante, y también pues, a María Nubera como parte del CIEU y de otras personas que no están aquí ahora, porque van pasando emprendedores y después se han trabajado en los lugares, y sobre todo pues, a Serra, que haya venido pues, un poco. Siempre buscamos es tener algunas personas que nos orienten, nos han dicho que sean una especie de role model, que podamos mirar, ver qué han hecho, cómo lo han hecho, y entonces pues, inspirarnos también como recordar que los premiados y premiados nos quedaremos ahora para hacer la foto.